Qué bueno que sea con nosotros. Estamos ya en el segmento final del, del programa. Vamos a darle las buenas noches, a bienvenida al doctor Claudio Jampolsky, jefe de neurocirugía eh, de, de un hospital en, en Argentina, eh, Buenos Aires. daremos nosotros eh, para que venga a hablarnos de lo que ha ocurrido en el día de hoy con el Estado de Salud de la Presidenta eh, Cristina Fernández de Kirchner y también las buenas noches a José Venegas, periodista argentino, reincidente, estuvo ayer con nosotros Gracias. y regresa en la noche de hoy. Eh, doctor Jampolsky, ¿puede ponernos al tanto de lo que ocurrió en el día de hoy y cuál es el Estado de Salud de la Presidenta? Sí, buenas noches. En eh, principio, bueno, eh, la, la información que tenemos, o sea, yo no soy médico tratante, por lo tanto, eh, les puedo decir qué es lo que habitualmente ocurre en este tipo de, de cuadros, ¿no es cierto? El, la presidenta fue, fue operada de un hematoma subdural aparentemente crónico, del lado derecho, del hemisferio cerebral derecho. Y se evacuó el hematoma y realizó un postoperatorio, por lo menos inicial, en las primeras horas eh, habitual en este tipo de cuadros, con una recuperación, lo que llamamos un restituto ad interum, es una recuperación de sus funciones neurológicas de la misma manera que tenía, mismo misma condición que tenía previo a la intervención. ¿El, ¿Ve alguna trascendencia entre su estado de salud, el, el, el cuadro que tuvo la, la intervención para sus funciones futuras? Eh, habitualmente, bueno, no debería ocurrir. En realidad, en este tipo de situaciones, los hematomas sudales crónicos eh, son hematomas que están, o sea, con colecciones de líquido están por fuera del cerebro. Lo que hacen es desplazar el cerebro y, de acuerdo a la elasticidad, lo que llamamos nosotros como compliance del cerebro, es decir, la capacidad de, de volver a su, a su lugar, ocupar su espacio, ¿no es cierto?, del cerebro, el cerebro vuelve a, a ocuparlo, ¿no es cierto? Desaparece esta colección líquida que es aspirada y no hay ningún tipo de daño neurológico, con lo cual uno supone que no debería generar ningún tipo de limitación en cuanto a la realización de sus actividades, por lo menos en el mediano plazo. Sin duda, inmediatamente, en lo inmediato, va a tener controles y cuidados que requieren una intervención quirúrgica de esta naturaleza. Venegas, eh, el tema del, del vicepresidente, que es el presidente en funciones, eh, sigue siendo controversial, polémico. Hay encuestas eh, y se cree que eso pudiese tener pues un costo electoral en el, en el futuro. ¿Qué, qué, ¿Qué puedes contarnos? Bueno, se especulaba con que pudiera tener un costo electoral para el gobierno o que pudiera de alguna manera beneficiarlo, digamos. El, el aspecto emocional en las elecciones en la Argentina es, es un aspecto importante a considerar. Por eso que algunos dirigentes de la oposición al principio no sabían cómo reaccionar frente a la situación. No hablas de ese, de ese aspecto. Yo recuerdo cuando ganó Cristina, que, que hicimos. y sí. Creo que contigo lo conversé en varias ocasiones a través de la radio. Yo siempre preguntaba si había ganado la viuda o la candidata por el uh -huh. tema sentimental, no. Bueno, caso. de hecho ella sigue vistiéndose de negra, sigue estando de luto hace uh -huh. o sea, tres uh -huh. años que murió su marido y eso lo sigue utilizando. Ahora las primeras encuestas no aparentemente no dan ¿No? un cambio significativo, bueno porque la situación política también es muy distinta. En ese momento eh, el, cuando el kirchnerismo este, perdió a Néstor Kirchner, digamos no había mucha cosa enfrente. Ahora hay alternativas de poder clara claras hay una situación de debilidad política muy grande por parte del kirchnerismo y además tienen que sacar a la luz a la figura de Amado Budu, que es el vicepresidente que lo tenían en un cierto ostracismo para ¿Lo no están en la campaña electoral y están tratando de apuntalarlo de alguna manera los mismos que lo habían sometido a esta situación de ostracismo, hoy están tratando de levantarlo porque bueno, no, no tienen otra salida que hacerlo. Esa figura durante estos días que quedan, semanas de convalecencia de Cristina Kirchner, puesta al ojo de, de la luz pública, dudo que sea favorable para el gobierno y para la campaña electoral. ¿no? Eh, doctor, ¿cuándo eh, se espera que regrese a sus, a sus funciones y todo sale como, como se espera? Eh, habitualmente en este tipo de situaciones, eh, los pacientes requieren 24 o 48 horas de controles en cuidados intensivos, que es lo que está ocurriendo en este momento. Y posteriormente, eh, en general, la convalecencia, digamos, la internación primero es de tres o cuatro días en, en habitación y luego los pacientes son dados en general de alta. La, el tiempo de convalecencia, en definitiva, hasta retomar sus actividades, es, si bien es variable, es de 15 días a 30 días. Va a depender de cada. De cada paciente, ¿no es cierto?, en particular. Pero yo estimo que a partir de los 30 días debería haber una recuperación y, en definitiva, una restitución de sus actividades habituales, ¿no es cierto? Con algunos cuidados, algunas precauciones, naturalmente, como, como condición de alguna manera eh, posterior a, a haber tenido esta, esta enfermedad, ¿no es cierto?, esta complicación de, de su traumatismo. Venegas, eh, esto en el plano anecdótico, eh, me estaba comentando, hay un destacadísimo periodista argentino, Jorge es, ¿no? Jorge Lanata, Lanata, Jorge ¿sí? Lanata, Jorge Lanata, un periodista de televisión muy conocido, opositor eh, terrible de, de, la, de los Kirchner, de la de Cristina Fernández de Kirchner, que... Eh, bueno, cuenta tú la historia, ¿qué fue lo que pasó hoy? Bueno, esta tarde, mientras la, 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 el presidente de la Nación estaba internada en la clínica Favaloro, también a la Nata lo llevaron para hacer un procedimiento... O sea, coincidieron los dos en el mismo hospital. Coincidieron los, dios, los dos en el mismo lugar, lo cual da lugar a una cantidad de, de, de especulaciones y de cosas, ¿no? Que tienen algún aspecto de, de comedia, inclusive, sí, sí, total, total Argentina, ¿no? Ahora, claro... Fíjate lo que pasa con el doctor Jan Polski. Todos los médicos que han tenido que opinar, y nosotros también, tenemos que hacerlo sobre la base de una muy escueta información oficial. Secretismo. Secretismo absoluto, sin respuestas por parte de los médicos que intervienen, que no son sometidos a, a los requerimientos de la prensa. Es una situación sumamente irregular. Después el gobierno utiliza... Y abre el campo de la especulación. Totalmente. Abre el campo de la especulación y después trata la especulación como si fuera una prueba de la falta de seriedad del periodismo. Qué curioso, eso e interesante. Este es el juego. Es un, un círculo vicioso, ¿no? Un círculo sí. vicioso. A veces incluso hacen circular información falsa para claro. ver si el periodismo la toma y después poder probar, ven cómo es que, que, esto, este, que el periodismo es poco serio, que es lo que quieren demostrar, ¿no? Doctor, muchísimas gracias eh, por haber estado con nosotros en el programa, habernos acompañado. El doctor Claudio Jampolski, jefe de neurocirugía del Hospital Italiano de Buenos Aires, eh, nos acompañaba. Muchísimas gracias. Y también al colega José Benegas. Eh, un placer. Qué bueno que, que estuviste aquí. Nada, y, y esa nota de la nata, no la, la desconocía. ¿no? Le puso una nota de color un poco <laughs> diferente. Es, eh, eh, la Argentina a veces es una comedia, ¿no? A veces es una comedia negra, diría. Vamos a la pausa y regresamos ya con los segundos finales del programa.